el mismo que se encontraba en un vehículo marca Toyota de color negro, que también, de acuerdo a las versiones de los denunciantes, este vehículo es el que se encontraba en la zona del hecho que se ha denunciado anteriormente. En las últimas horas, DIPROVE del Alto logró capturar a la cabecilla de una banda de auteros, implicado además en 66 robos de autopartes, según informó el director departamental de DIPROVE. Tras una investigación se logró dar con esta persona, quien en las próximas horas será puesto a disposición del Ministerio Público. Y él mismo tiene también antecedentes anteriores de robo, y asimismo también él pertenecía a otra banda de los Alusis. En un inicio era parte integrante, nosotros hemos logrado desarticular esta banda de los Alusis, pero él estaba todavía pendiente. Entonces él ha conformado su propia organización, es decir, que él ha conformado nuevamente un grupo o un clan de antisociales, y en esta oportunidad hemos procedido al arresto de esta persona, que era una de las personas más buscadas, diríamos, por DIPROVE. Modesto Eugenio Villagómez, alias El Beto, fue reconocido por una de sus víctimas, quien sufrió el robo en la zona El Quienco el pasado 23 de junio. Prácticamente se los ha reconocido, ya que ha habido testigos del hecho, porque era a las 11:30 de la mañana. O sea, ni siquiera era en noche para no poder no reconocerlo, sino ha sido en horas de la mañana y había varios testigos. La señora que vendía velas, uno de los invitados que estaba en el sepelio y que prácticamente lo amenazaron. Pero él mismo vino acá, reconoció las fotos del clan Beto. El director departamental también pidió a aquellas personas que hayan sufrido el robo correspondiente a personarse hasta DIPROVE, ubicada en la avenida Juan Pablo II, a fin de coadyuvar en las investigaciones. Las denuncias que tenemos hasta la fecha por el modus operandi de la maderita que colocaban en la puerta de los denunciantes para poder perpetrar sus hechos es uno de ellos. Entonces es un modus operandi, y a través de ellos que queremos mostrar también el vehículo y también a la persona, para que las víctimas que han sufrido esta clase de hechos puedan ver estas imágenes y de esta forma apersonarse por dependencias de DIPROVE y formalizar la denuncia, porque esa es la única forma de poder que estas personas vayan donde corresponde. Caixa DIPROVE, Juan Quirina Caja, Captura Guayapara Quinoa, Chiteteja Luntata Guayataina, Hualja Autunaca, Acachuquego Marcanja Juparu, Ucamarusa, Director Departamental DIPROVE Jupaja Saraquinoa, Investigaciones Ucaja Lurasis Caquiniwa, Uxetoquet Hasasam.